Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la entrada del estacionamiento de los empleados del Centro Médico Kaiser Permanente aquí en la ciudad de Culver City. Y a mi espalda están las manchas de sangre de una tragedia que aparentemente no se pudo haber evitado. Detectives de la ciudad de Culver City investigaban las circunstancias del macabro hallazgo de un cuerpo decapitado que fue encontrado entre los arbustos por un guardia de seguridad de este centro hospitalario. La forma en que como estaba el cuerpo nos hizo sospechar que posiblemente el hombre fue agredido. El Boulevard Washington fue bloqueado por efectivos que llegaron a la escena tratando de determinar las causas de esta muerte, que hasta ahora no cuenta con testigos que pudieran dar más detalles sobre lo ocurrido. Los detectives hicieron su investigación y después de una investigación sospechan que fue un suicidio. Una sábana blanca para evitar la mirada de curiosos era sostenido por investigadores forenses, mientras detectives recopilaban la evidencia necesaria para la investigación. Me imagino yo que tenía problemas de salud, más que nada, pues para quitarse la vida yo creo que tenía problemas de mente, ¿no? De la cabeza, por eso mismo se quitó la vida. La cabeza, según la policía, fue encontrada a un costado del cuerpo, decapitado por el impacto de la caída. Para mí parece raro que encuentren su cabeza por un lado y después su cuerpo por el otro, ¿no? Pero quién sabe. Personal de medicina forense removieron el cadáver horas después, donde será examinado e identificado por las autoridades. El nombre de la víctima que cometió este suicidio no ha sido revelado por parte de las autoridades hasta que sus familiares sean notificados. Estamos en Culver City reportando. Carlos Rubén Zapata, de regreso contigo al estudio.